no llega al 50%. Clima seco. Y se hacen estas obras para que no falte el agua en invierno. El agua entra por esa fuente que vemos a la izquierda. ¿De dónde viene? Por tuberías que pasan por debajo nuestro de las sierras, donde nunca falta. Y ahí está el agua que llena el embalse, como se llama el espejo de agua. Y aprovechando la belleza del lugar, han hecho una playa artificial muy linda que si miran a mano izquierda, ahí la tenemos, mirá. Ah, hicieron el suspiro de vuelta. ¿Para qué lo vamos a organizar como ayer? Si miran a mano izquierda, miren qué hermoso lugar donde venimos a pasar el resto de la tarde. Oh. ¡Qué grande! Como todo un potrero, no, un jinete. Hola. ¿Cómo estás? Sí, hay un como una camarita que dice 10, 9. Sí. Sí. Estas son las fotos que han sacado. O sea, si, queda, si dice 9 es porque sacaste 1. 7 dice. Ah, entonces sacaste 3 ya. Se está viniendo, ¿no? La tormenta. No, ya se fue, mirá. Mirá cómo se volvió allá. Se abre el brazo y ya está. Cola. Chicos, recién venía en el caballo, o sea, traté de grabarlo pero no podía porque lo dejé la cámara de una amiga, pero miren eso, o sea, miren esa vista tan hermosa, o sea, se veía re chimba arriba del caballo, se veía re diferente, fue como que ¡guau! Pero o sea, miren nomás esa vista y mientras estuvimos en el caballo fue, póngale que unos 30 o 40 minutos y mientras estuvimos ahí, o sea, hizo sol, llovió, o sea, fue como un cambio de clima re loco. Dicen que es un microclima, algo así habían dicho. Y bueno, nada, miren eso de allá. Esa es la sierra. Y en la parte de arriba está el ay, ¿cómo se le dice? El filo de Comechingones. De Comechingones, sí. Y vean acá. Ese atardecer te lo regalo, está re bueno.
Vamos a ver si acá. Vean, chicos, música, playita, piedras. Díganme qué más me pueden pedir. Me acuerdo que las con las que estaba empezamos a montar caballo y estuvimos acá jugando. Y como les hice este bullying mientras montábamos caballo, una de esas viene y se venga. Y preciso cuando estábamos acá con unas fotos, me lanzaron ahí y ¡guau! Quedé re empapado. Pero bueno. Merlo tiene dos casinos: uno que es antiguo y uno que es nuevo. El antiguo es el que queda al lado del reloj de sol. La entrada es gratuita por si alguno quiere pasar. Les estaré mostrando fotos del nuevo también más adelante. De ahí nos fuimos a conocer lo que fue la ciudad de Merlo. Fuimos por el centro de Merlo, vimos qué tal es, el lugar es muy lindo y se caracteriza por las casitas. Las casitas tienen un techo, la mayoría similar, entonces está bonito y como que le da más algo, un hit a la ciudad, es muy lindo la verdad. Después de eso fuimos a un lugar que está el algarrobo, creo que es así. Es un árbol que tiene más de 2000 años, o sea, es muy viejo, no, casi 2000, más de 1000 años, eso sí fijo es. Es muy viejo ese árbol y es re grande, es muy lindo, chicos, les recomiendo ir. La entrada sale 35 pesos nomás y cuando entran te dan una tarjetica como para que se contribuya con eso al lugar, para que se pueda mantener igual. Es muy lindo, tiene un poemita y hay diferentes poemas dentro del hogar igual. Después de eso volvimos a lo que fue el hotel, almorzamos en el hotel, conocí a algunas chicas, entablé conversaciones con algunas personas. Se armó un grupito muy buena onda en el donde todas las actividades que hemos hecho han sido súper bien. Fuimos a un arroyo, publiqué en Instagram si ustedes querían que me quedara en el arroyo, una pileta, y fuimos a conocer un arroyo. El arroyo queda en lo que es a 2 cuadras del hotel. O sea, yo estoy actualmente, me estoy hospedando en un hotel que se llama Piedras del Virrey, algo así. La verdad es muy bueno, les estaré mostrando las habitaciones ahorita como es. Hay poca luz porque es re de noche, son como las 9, 10 de la noche, no sé, no, creo que es como la, ay, no sé qué hora es. Está muy tarde, chicos, y por eso no puedo gritar tanto. Y mañana, o sea, les estaría grabando esto mañana, pero el día de mañana ya tenemos que ir a hacer otras actividades y todo el día voy a estar ocupado y va a pasar lo mismo que hoy. Entonces dije como que hoy tengo energía para hacerlo, no mucha, pero tengo energía y dije bueno, hagamos el video a ver qué onda. Les voy a mostrar qué tal es la habitación. Ahí voy a encender la luz. Bueno, les voy a dar un tour por mi habitación. Bueno, la verdad, esta es la habitación del hotel. Igual cualquier cosa mañana, si tengo tiempo a la mañana, se las vuelvo a grabar. Acá tenemos lo que es mi cama y se suponía que yo iba a compartir con otra persona, pero la otra persona canceló y no vino. Y al final terminé en esta habitación solo. Es mejor, obviamente. Bueno, nada, están las camas. La verdad, son muy cómodas las camas. Por acá tenemos lo que es como para guardar las cositas, un teléfono para llamar a recepción, una mini nevera que tiene como no tiene ni mierda, pero y además por allá también tenemos otro placar. El placar también como que es grande, les estaré mostrando. Chicos, lo peor es que llevo acá 2 días y no había abierto eso, o sea, no lo había abierto porque me daba cosa, o sea, siempre pensé que me iba a abrir y me iba a salir algo, no sé por qué, o sea, como que tengo ese miedo con ese placar. Y más porque hemos estado hablando de cosas de terror con todas las personas que viven acá y es como que estoy retramado. Esa mierda. Estaba rojo y se apagó. Uy, la puta madre, me asusta. Ya no hablemos de eso.
Era una de las chicas con la que estábamos hablando, las que les contaba ahorita, con la que hablamos esas cosas de terror. Pero bueno, vino a golpear para saber si quería ir a otro lado. Pero bueno, voy a grabarles por ahí. Y me dice, te escuché hablando solo y no quería golpear. Vean, ahí está. Una de las ropas que está remojada. Ahí está mi esposa y la pantaloneta porque también está remojada. Literal, chicos, me ha mojado por todo lado. Y por acá queda el baño. Dato curioso, acá el agua de Merlo es como, dice que tiene muchísimos más nutrientes y está mucho mejor, o sea, literal, sabe bien. Yo llegué acá enfermo hace unos días y la verdad me siento muchísimo mejor, y eso que no he estado tomando casi pastillas, pastillas, medicamentos, por si acaso, aclaro. Aclaro porque la otra vez estábamos en el colectivo y le dije a la chica, que a la coordinadora, ven, tienes un poco de agua para tomar... pastillas. Y la chica del frente me miró como el culo, como si yo hubiera dicho otra cosa, pero por eso aclaro. Acá tenemos lo que es el bidet, y el bidet, por si no sabían, el bidet es como una cosita para limpiarse. Bueno, tutorial de cómo se usa un bidet. Vienen aquí, se sientan y abren. Listo. También tengo una tina que está allá. Y la tina tiene hidromasaje. Está re bueno. O sea, literal, está re bueno este lugar. Me re encantó. Venía con toallas, las camas venían retendidas. Otra cosita. Yo sé, chicos, es que sirve paniqueado, sirve asustado. Pero es que, digamos, acá en el baño está esa ventana. Les voy a mostrar con una... ¿Cómo se dice? Bueno, una rápida en esto. Ven esa ventana de ahí. O sea, ahí a esta hora está totalmente oscuro y me da cosa ver, o sea, es como que me da miedo. Entonces es como que yo miro, pero no sé por qué no, o sea, sé que hay otras cosas, pero no quiero ver nada más ahí, me da cosa. Estoy re gallina, no sé por qué, tal vez porque tengo sueño. Está bueno porque me estoy viendo a mí y también me estoy viéndome atrás en el reflejo del espejo. O sea, estaba mirando que vi algo ya como... Estoy flasheando cualquier cosa, chicos, o sea, pensé que era una persona, y lo peor es que... Sabía que era otra cosa y volví a mirar si era otra persona porque no sé. Ay, chicos, estoy re con sueño. Vean las ojeras que tengo. Para los que no me creían, más ropa húmeda o mojada, como quieran decirlo. Atención, asómense ahora a la izquierda, abajo, hacia atrás. Miren ese camino. Ya casi ni se ve. Por ahí entraba la gente al bajo antes que esté el asfalto. 2001 es este asfalto. Y empezamos a bajar. El otro mirador. A la izquierda, miren. Se siguen viendo senderos en la sierra. Si los buscan, lo van a ver como caminitos más claritos. Cuestas. Que la gente utiliza. Vive gente acá adentro, chicos. Este es un cauce desviado del mismo río.
improntas de seres vivos que habitaron la Tierra hace millones de años. Capita por capita, los geólogos dirían estrato a cada capa. Los estratos inferiores son más gruesos, ¿ven? Yo que les voy a mostrar algo, que hay un pajarito acá que hace nido con lo que son las espinas de estos árboles, que bueno, por la humedad, dicen que son hojas que se enroscan o algo así para generar las espinas y poder captar humedad. Nidos con estas espinas, y la parte de acá abajo es la entrada del nido, pero a ver, hay que sacar todas las espinas, así pueden los enchufarse ni nada por el estilo. Y así evitan que los depredadores vengan. Ya mi cómplice, la que me hace bonito el paseo. Mira, flaca. Resulta, no te confundas.
te creas tan importante.